Nosotros estamos reclamando que se nos devuelva el hogar. Nos cedieron este espacio donde ya no da para más. Estamos todos amontonados con dos baños. Los baños no tienen baño para discapacitación, o sea, no hay un baño preparado para ellos. Es demasiado ya el amontonamiento de gente y bueno, estamos reclamando nuestro espacio. Ustedes dicen se dieron en este espacio, pero en realidad el hogar es todo completo, que nunca más pudieron volver después de ese tiempo que se lo sacaron. Digamos. Claro, en época de pandemia, fue cedido a la RAM, o sea, a los enfermos crónicos. Supuestamente era únicamente para pasar esa época y resulta que después nos encontramos con que ya no podíamos entrar nosotros a trabajar como lo hacíamos habitualmente. Y nos dieron esta parte, que es la parte del comedor, donde acá se hacen los talleres, donde se come, donde se juega las cartas, todas las actividades que hacen los adultos mayores se hacen en un solo espacio, con dos baños. Y somos muchos. ¿Cuántos son más o menos? Y adultos vienen a veces hasta 40, adultos mayores, más el personal. Claro, todo se hace en lo mismo, en la misma mesa se come, en la misma mesa se hacen los talleres. Exactamente, es todo un tema porque andamos con nuestras bolsas de materiales de trabajo, sacando, llevando y así no podemos dejar nada porque no tenemos un espacio donde guardar nuestras cosas. Y bueno, ya esto está generando malestar entre los empleados, entre los adultos mayores, porque ya hay discusiones, roces, ya no alcanzan las sillas y bueno, esto es un tema de bastante preocupación. Esto depende del Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Alguna respuesta, algo les han dicho, saben de la situación? Sí, estamos haciendo reclamos, se está negociando, pero lamentablemente no hay una respuesta todavía positiva para que nosotros podamos decir, bueno, sí, se está encaminando. Habían quedado en que nos iban a arreglar en el Zoom del que está en el AGP, nos iban a arreglar donde estábamos antes, que era el hogar de día, pero eso tiene para rato. Después había la posibilidad de alquilar un lugar y nosotros no queremos, no podemos andar con nuestras cosas de acá para allá. Yo estoy en tratamiento psiquiátrico, me está perjudicando mucho esto y desde mi punto de vista, prioridad es mi salud, ¿cierto? Pero ya es caótico esto, porque ni nosotros tenemos lugar, ni los empleados tienen lugar. Y eso genera choques entre nosotros mismos, porque no hay lugar. No, ¿se terminan peleando ustedes? Exactamente, sí. Por ejemplo, ellos tienen que hablar su tema, ¿cierto? Y nos perjudica a nosotros los ruidos. Es un caos. Lamentablemente no es como antes. Necesitamos nuestro espacio a tanto que nos han prometido y estamos en la nada misma. Somos gente grande, necesitamos nuestro espacio porque es nuestro espacio, ¿cierto? Y ellos también necesitan su espacio, los trabajadores, ¿no? Para poder trabajar por nosotros. No tenemos nada, ni ellos ni nosotros. Y lo necesitamos. Urgente, ayer lo necesitábamos. Porque estamos cansados de promesas. Y las promesas no se cumplen. ¿Usted sabe si mucha gente dejó de venir por esta situación? Sí. Y es necesario, porque hay gente que vive sola como yo, ¿cierto? Y yo pensaba dejar de venir y la psicóloga me dice, no. Más, ¿hace bien? No. Esto no hace bien, ¿cierto? Pero no de esta manera.